Buenos días, amigos y amigas de las mil caras. Bueno, pues ya estoy aquí, de nuevo. A ver, levantad la mano los que me habéis echado de menos. A ver, levantad la mano los que hayáis dicho, pero a este tío, ¿qué le pasa? ¿Por qué no sube vídeo? Si llevaba unos días subiendo cada dos o tres días. Bueno, pues ya estoy aquí. Han sido unos días, el fin de semana ha sido intenso. Y ayer y antes de ayer, pues he estado como muy apático con el tema este de los vídeos, ¿no? Y a mí me gusta, cuando me pongo aquí delante de vosotros, me gusta tener un poquito de buen rollo, de energía, de una sonrisita. Eso de cuando me escribís, ¡oh, es que eres muy positivo! Pues eso. Si no, ¿para qué? Para penas y para cosas ya tenemos suficientes estos días. Suficientes estos días. Oye, antes de hablaros del tema de hoy, ¿no tenéis un poco la sensación de que estamos viviendo en el Día de la Marmota? Hay una película, me parece, ¿no? Que era como alguien que se despertaba cada día y volvía a hacer las mismas cosas. Y ella como que no se acordaba. Bueno, pues nosotros sí que nos acordamos. Probablemente de lo que hemos hecho ayer. Pero hoy, mañana, antes de ayer, casi siempre tiende a ser muy parecido. Por eso es muy importante que intentemos, hacer cosas, rutinas, ir haciendo cosas. Y cuando se nos acaban las cosas, que a veces parece que se van acabando, pues buscamos algunas otras. Mirad, hoy quiero hablaros del tema de los tratamientos complementarios. He estado pensando, y hay mucha gente que habla de tratamientos alternativos. Hay gente que dice, no, es que si tomas una amapola y la aplastas con un mortero y la cueces en agua, te bebes ese líquido y te curas. Esos son creencias. Pues yo quiero hablaros hoy precisamente de lo que yo utilizo como, digamos, tratamientos complementarios. A veces la gente me dice, Jairo, es que tú estás muy bien, ¿qué haces para estar así? Pues mira, te voy a decir la absoluta verdad. Y creo que, no sé si he dicho verdad esta manera como está, yo tengo suerte. Tengo suerte porque, pese a tener esclerosis múltiple, pues estoy en estas circunstancias. Hay gente que tiene mucha más suerte, también os lo digo. Hay muchísima gente que tiene esclerosis múltiple y está muy bien. A mí, después de caminar muy poquito, cada vez menos, se me nota que algo me pasa. A mucha gente no se le nota nada, ni al caminar, ni tal. Bueno, depende, es una cuestión de cada uno. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? No es que mis recetas valgan para todo el mundo, para nada. Pues tú tendrás que buscarte las tuyas. Pues quiero hacer este vídeo hoy porque resulta que esto es un poco como incongruente, como tal. ¿Qué es lo que a mí más me gusta hacer a diario y creo que va muy bien para mi salud? Salir. Salir y a poder ser pasear y a poder ser que me dé un poquito el sol, el viento, el frío, en lo que haya. Da igual cómo haga fuera. Si llueve, pues me pongo un chubasquero. Eso es un poco una de las cosas que a mí más me gusta. El estar encerrado en casa, como me está tocando estos días, a mí personalmente no me está viniendo bien. Y estoy seguro que a muchísima gente tampoco. Y da igual si tienes esclerosis múltiple, tienes un picor en la cabeza, da lo mismo. Estos días ya se empieza a hacer un poco largo. Aquí llevamos, ¿cuánto? Un mes más o menos, ¿no? O incluso un poquitín más, por ahí, un mes encerrados en casa. Que bueno, que sí, que en algún momento yo a lo mejor voy a la panadería, compro el pan y vuelvo. ¿Eso cuánto son? 10 minutos. Un paseo, 5 minutos para ir, 5 minutos para volver, o 6. Entonces, esa sería una de las cosas que yo hago, el tema de salir, tomar el aire, pasear, lo que pueda, según el día. Si puedo, como ya habéis visto en alguna ocasión, si puedo, ahora no, creo que no está ni funcionando, pues me cojo a lo mejor un autobús si tengo tiempo, voy tranquilamente, me bajo donde me deje, me acerco, quiero decir, estoy en contacto con el ambiente, con el entorno, con tal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en estos días, con la dichosa cuarentena, con esto del confinamiento domiciliario, es decir, de quedarte en casa, que lo de cuarentena ya al final va a ser sesentena, setentena y ochentena. Pero esto de quedarte en casa, pues bueno, pues todo eso que a mí me encanta hacer, que me da un poco la vida, que hace que mis días sean
fluidos que hacen que mis días, que yo llegue a casa cansado pero satisfecho, pues todo eso no lo estoy pudiendo hacer. Todo eso no lo estoy pudiendo hacer. ¿Qué más hago? Tener contacto con gente. Esas veces que salgo, procuro, pues eso, pues si surge tomar un café con algunos de mis amigos, amigas que salían en el vídeo anterior, los cafés esos mañaneros que nos hacemos charlando de la vida y de... Eso es genial, porque tienes una hora, un par de horas que estás hablando y todos solemos tener esclerosis múltiple en ese grupo en concreto, pero ¿y qué más da? Es que casi siempre de lo que menos hablamos es de la esclerosis múltiple, ¿sabes? Entonces, eso te da la vida. Y luego, por supuesto, si desempeñas alguna actividad, sí, claro, a mí eso me da la vida. Y la lectura, que la estoy retomando estos días, como os he dicho, yo hace años leía muchísimo, y he tenido un año, un par de ellos, que no he leído nada prácticamente, porque yo notaba una sensación densa, y ahora parece que voy encontrando estrategias para disfrutar un rato de un libro en papel, porque además a mí me gusta tocar en papel, porque lo de leer en los dispositivos está muy bien, pero ay, me voy para mayor, mira qué perilla tengo con canas, voy para mayor ya. Entonces, esas serían, digamos, las principales cosas, el pasear, salir a la calle, contacto con el aire, con la naturaleza, aunque sea a la puerta de casa, cada uno en función de sus posibilidades y de sus gustos, el estar con gente, pero no con cualquiera. Muy importante esto, no con cualquiera. Yo voy con gente que quiero ir. No, a estas alturas no acepto normalmente compromisos, ni... No, voy con quien quiero ir. Y otra de las cosas que yo hago, que son... para mí son muy importantes, y no quiero decir que vosotros tengáis que hacer esto. Si estáis haciendo algo rutinario, metódico, probando alguna técnica y os va bien, fenomenal, yo digo lo que a mí me va bien, y a mí me va bien ser un poco anárquico. ¿Por qué? Porque esa es, digamos, mi forma de ser. Entonces, no controlo excesivamente, sí me cuido un poco, yo creo que ya lo hemos hablado una vez, pero tampoco me vuelvo loco con decir, no, una dieta de no sé qué, nada de gluten, nada de... No hago nada de eso, y si un día quedo con los amigos y me tengo que tomar una cerveza o una copa de vino, me la tomo. No pasa, o sea, no le doy más vueltas a eso, no me estoy castigando, autoflagelando continuamente por aquellas cosas. ¿Por qué? Porque además de la esclerosis múltiple, yo tengo una vida. Además, o sea, no mi vida es la esclerosis múltiple. De hecho, procuro que mi vida sea mi vida y la esclerosis múltiple. Por supuesto, la escle condiciona cosas de mi vida, claro que sí. Pero, además de eso, soy muchas más cosas, tengo muchas más dimensiones, puedo hablar y hablo bien, puedo quedar con gente y resultar una compañía agradable, puedo ser muchas cosas de mí. Entonces, todo eso, luego eso sí, hay que ir probando, y hay cosas que uno no puede hacer, o no. Entonces, hay que procurar no frustrarse, o frustrarse lo menos posible. Entonces, y con esto ya quiero ir acabando, como complementos a... Yo actualmente, como sabéis, hace poco, un mes y medio, me puse una medicación, que era la que me recomendaban, tal, bueno, quise ser un chico bueno y hacer caso. Entonces me puse la medicación. Pero, desde entonces, mi vida no ha cambiado en nada. Es decir, yo sigo... bueno, ahora encerrado en casa, mes y pico que llevamos, pues bueno, pero yo sigo comiendo, y si... ceno con mi hijo una pizza llena de queso, pues un día la ceno, tampoco pasa absolutamente, y no tengo remordimientos por ello, que a veces esos remordimientos nos machacan. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que la espera os haya merecido la pena, y espero veros muy prontito por aquí. Suscríbete, dale a me gusta si lo deseas, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Estos días de confinamiento, bueno, estamos bastante limitados, pero en general, ¿qué haces? ¿Qué cosas hay en tu vida que te guste hacer o qué tal? ¿O qué cosas quieres hacer, quieres probar? No se ha hablado del tema de la música. A mí estos días la música me está haciendo muchísima compañía. Bueno, pero de eso ya hemos hablado otros días.